entrevistas para hablar del precio de la verdad, porque curiosamente hay gente que se ha sentido incómoda en un lado y en otro. Pero es un libro escrito para que la gente esté al tanto de lo que está pasando con el panorama de los medios y con las redes, que es muy importante. Es un libro que tiene la pretensión de que la gente se informe, no ataca, da datos y cuento ejemplos, porque lo he vivido desde dentro en varios medios, de lo que se cuece y lo que puede suponer si te atreves a hacer determinado tipo de periodismo. Eso es El precio de la verdad. Yo creo que da una foto bastante interesante de cómo está el periodismo en España.